No. Permanecer y transcurrir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los mejores músicos ejecutantes. El día de hoy tenemos un gran programa, un programa lleno de canciones, de buena música, y de esa buena música nos va a hacer reflexionar cómo ser mejores en la vida. Estamos seguros de eso porque tenemos una propuesta musical de una de las mejores artistas que ha dado no solamente México, sino el mundo entero. Ella es mi amiga Yekina Pavón y viene acompañada de otro de los grandes músicos mexicanos que ha traspasado fronteras y su música ha llegado a todo el mundo, que es el maestro Víctor Patrón. Qué gusto tenerlos aquí, Yekina. Ay, al contrario, Armando, de verdad es un privilegio estar en este gran programa con este nuevo y a nuestro ver gran proyecto, de verdad, en el cual pues la vida nos ha vuelto a conjuntar a mi querido Víctor y tu servidora, y ya con, como lo acabas de decir, ¿no? Con nuevas propuestas, con canciones de reflexión, sí, que tanta falta nos hacen en la actualidad, ¿verdad? Tú que has sido una mujer siempre propositiva, ¿por qué reencontrarte con Víctor Patrón? Pues porque Dios así lo quiso. Teníamos, ¿cuánto teníamos, Víctor? Ya 25 años o más. Unos 25 años o más que no compartíamos música. Y bueno, nos reencontramos primero ahora como amigos, Mabel, su esposa, él y yo, y hemos hecho una sinergia de amor hermosa, de verdad, de apoyarnos, ¿no? De apoyarnos los unos a los otros. Y desde luego, cuando yo me entero que mi querido Víctor pues ya tiene su estudio de grabación y todo esto, pues ya sabes, luego me le pegué y le digo, ¿y qué? ¿Cuándo hacemos algo, mano? ¿No? Bueno, sabes que también cuentas con el estudio de Gracias, ejecutantes. Gracias, mano. ¿Y qué? ¿Cuándo hacemos algo? No, listo, pues yo creo que de este proyecto podemos, si tú me lo permites, que nazca ese nuevo disco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sería algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Amistad, divino tesoro. Y esta amistad que nació en nosotros, Víctor Patrón, hace ya tantos años, creo más de 30, quizá más. Qué lindo que siempre provoca que nos sigamos reencontrando y musicando, ahora tú y yo, y tantas veces con los otros amigos, nuestros amigos, a los que hoy les dedicamos esta bella canción del maestro Alberto Cortés. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento, el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad,
jamás puede con él. La más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. Por capitán y timonel. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera, dice Víctor Patrón, mi devoción en un acorde de este piano. Y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible desgarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. Por capitán y timonel. Nuestro corazón. Hoy fíjate que se está conmemorando el Día de la Mujer. Sí. Se está terminando, ya estamos empezando un nuevo día. Sí, señor. Y y hoy hay una convocatoria de las mujeres en México, no, para hacer un, pues, yo no sé si un mensaje de reflexión también, sí, de qué debemos y cómo debemos de comportarnos como sociedad. Nos estamos enfermando como sociedad. Sí. Desgraciadamente. Sí, tristemente, cada vez somos más fríos, cada vez somos más egoístas, cada vez tenemos menos conciencia de lo que estamos sembrando, de tanto mal que estamos sembrando, incluso con la indiferencia, no nada más con el maltrato y con la violencia, sino que la misma indiferencia que tenemos hacia el sufrimiento de los otros nos ha enfermado muy feo. Te cuento que hace 2 semanas estuve en la presentación de una asociación que se llama Mujer Fuerte, donde de plano las mujeres, no estoy hablando de una situación feminista ni mucho menos, que respeto, desde luego respeto todo, pero en esta asociación ya al vernos tan, pues como que tan abandonadas, tan desprotegidas, están inscritas cerca de 100,000 mujeres, de las cuales 41,000 son de México, están en México. ¿Y el propósito cuál es?
que si yo me siento, no sé, te dejó tu marido, te dejó abandonada con tus hijos, no sabes ni en qué trabajar, tus niños tienen hambre, le hablas a una amiga, esta amiga tiene contacto con alguien de las mujeres que está dentro de este, de esta asociación Mujer Fuerte, y de inmediato se corre la voz, se hablan por teléfono y quien viva cerca de tu casa va y te apoya. Han habido casos de mujeres que han sido violadas, raptadas y violadas, y en el momento de salir, ¿sí? Raptadas para violarse nada más. En el momento de salir, esto sucedió hace poco, esta chica le habló a una amiga afuera del hotel donde la metieron, y en el momento que habla por teléfono, de inmediato igual, hablan por teléfono a la asociación Mujer Fuerte y entonces empieza a correrse la voz. Se activa el protocolo. Se activa, la rescatan, la llevan con un psicólogo, agarran al tipo y cosas así, ¿no? Es ya la mujer ayudando a la mujer, ¿sí? Que eso es fundamental, porque siempre decían tristemente que el peor enemigo de una mujer era otra mujer. Es que sí es cierto, también es cierto. Por eso ya es tiempo de que cambiemos, mujeres hermosas. Démonos cuenta de cómo está la situación, apoyémonos, cuidémonos unas a otras, escuchemos. No hablen mal una de otra. No, escuchemos los consejos que se nos dan para protegernos. Acabo de estar también ahora, hace dos días, en Texcoco, con Pati Caso, hablando el tema de contra la trata. Entonces son tips que se dan contra la trata, para las jovencitas, ¿no? Cuando hay muchos problemas dentro de tu casa, ¿sí? A veces, a mí me pasó, yo me fui de mi casa a los 13 años pensando que allá afuera, con ese muchacho que me estaba cerrando el ojito, con él iba a encontrar esa paz que no había en mi casa. Y no es cierto, es un engaño, jovencita, no te dejes llevar. Hay hombres que están preparados, padrotes que están preparados para envolverte y para seducirte y empezar a vender tu cuerpo. Mejor habla dentro de tu hogar, pide ayuda o pide ayuda a una amiga, para que esa amiga hable a otras personas y te ayuden, mi amor. Pero no te dejes seducir por los que están afuera. De verdad, está muy, muy peligroso el asunto. De veras, mira, son consejos que estás dando como amiga, como madre, como mujer, como una persona que tiene esa experiencia de vida para decirlo, y tienes esa propiedad y esa autoridad más bien para decirlo. Y antes de continuar con esta plática que está muy interesante, vamos al musical. Vamos al musical con este gran dueto que hace nuestro amigo Víctor Patrón y Yekina Pavón. Pero antes nada más de pasar al musical, Víctor, yo quiero que en el siguiente bloque platiquemos también de la experiencia de vida de un hombre que apoya también a una mujer, que es tu esposa, que la has apoyado, que la quieres, que la amas. Y también así se puede apoyar a las mujeres. Cuando de repente sentimos que en el hogar algo de salud no está bien, muchos hombres huyen y abandonan a las mujeres y las dejan si están enfermas. Y el ejemplo de vida que tú has dado con Mabel, creo que es digno también de rescatarse en este gran día que estamos conmemorando a la mujer. Bueno, de eso ahorita nos hablas, Víctor, pero vamos a musical con este gran dueto. De verdad, canciones extraordinarias. Víctor Patrón, Yekina Pavón. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud, identidad más de definida.
está derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, oh no, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar que siguen en los mejores músicos ejecutantes. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer con una gran mujer que es Yekina Pabón, con un gran hombre que es Víctor Patrón, un gran músico. Y hace rato, antes de esta serie de canciones, platicábamos que también el hombre debe hacer un gran esfuerzo para apoyar a la mujer. Y decíamos de Víctor que se encontró con una situación no grata en un matrimonio cuando su esposa Mabel, una gran mujer, se enferma, y muchos, Yekina, muchos huyen del hogar y dicen, no, si está enferma, no es cierto. Sí, yo no entiendo por qué esa cobardía, ¿dónde está el amor? En cambio, Víctor se queda al lado de su mujer y la apoya en todos los sentidos. ¿Qué nos dices de esto, Víctor? Ay, pues mira, es muy agradable. Mi esposa Mabel, llevamos nosotros 16 años, ella sufrió una enfermedad con la cual hemos estado soportándola, luchando, pidiéndole mucho a Dios. Pero yo creo que la raíz principal está en el hogar y en el amor. Mientras uno se dé amorcito todos los días, los buenos días, el apoyarse tanto, como ella tiene sus dificultades con la enfermedad, como yo tengo dificultades tal vez de otro tipo, pero entre los dos nos apoyamos, nos encomendamos a Dios en las mañanas para que nos dé fortaleza. Y también pasa lo mismo en situaciones tan horribles que vemos ahora de femicidios, de niños abandonados, secuestrados. Yo creo que el problema principal está en la casa. En los valores que les dan los padres, en el amor que le. ¿A cuántos niños no hay que ni siquiera con sus papás se comunican? Entonces, es muy fácil que ellos caigan en muchas tentaciones, muchas cosas. Muchas veces los programas que se ven, el internet, los padres ni siquiera se enteran de lo que ven sus hijos, que hay cosas horribles y que les transforma la manera de pensar. Así que, pues, un consejo que yo podría dar
para cualquier pareja es que, pues que se amen mucho. Y yo creo que es la base de todo el amor. Ya sé que es mucho tiempo el que ha pasado, en el que ha sido lastimada, ha sido humillada, ha sido violentada, sin medida ni clemencia. Pero hoy te digo, mujer hermosa, levántate y resplandece. Pide ayuda. No te quedes callada. Habemos muchos interesados en tu libertad de ese maltrato. Habla, habla. Ya no te quedes escondida por los rincones. Temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones. La pobre, pobre muñeca fea. Un bracito ya se te rompió. Tu carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada, lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba, el recogedor, te quiere el plumero, el sacudidor, te quiere la araña, el viejo Ubelis. También yo te quiero y te quiero feliz. Este rincón.
nosotros no somos así. Te quiere la escoba, el recogedor, te quiere el plumero, el sacudidor, te quiere la araña, el viejo Ubelis. También, también yo te quiero. Levanta la cara, mujer, levántala, pide ayuda, porque todos, todos te queremos feliz. Pues esto es lo que nos dice Yekina Pavón en el Día Internacional de la Mujer. Qué bonita reflexión, de verdad. Yekina, para mí es un placer tenerte en el programa. Y bueno, pues a mi amigo Víctor, que tantos años nos une, él con su talento y yo con tratando de ayudar en este gremio, ¿no? Y creo que ahora volvemos al tema ya del dueto. ¿Te parece? Sí, por favor. Vamos a retomar la parte musical. Sí, señor. Venga. ¿Cuál es esta propuesta? Canciones que hagan reflexionar a la gente. Canciones que lleguen al corazón. ¿Cómo describes el piano de Víctor contigo? Yo el piano de Víctor lo siento vida, lo siento caricia, lo siento introspección, lo siento feeling completo, lo siento como un enamoramiento de él con el instrumento, y ese enamoramiento a mí como cantante me lleva a enamorarme de su trabajo, ¿sí? A fusionarme, hay una comprensión musical entre los dos, ¿sí? Y eso me encanta porque, bueno, ya no somos niños, nos conocimos desde hace como 30 años, ¿verdad, mano? Más o menos, y hemos vivido cosas tremendas cada uno por su lado, y este reencuentro donde ya los dos hemos recapacitado, los dos estamos en el proceso de cambio, ¿sí? Nos damos cuenta de que ya no podemos estar haciendo música nada más por hacer música, hay que aprovechar los talentos que Dios nos dio para poder ayudar. Música con causa. Eso, caballero. Eso mismo. Música con causa. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues además para los empresarios creo que es una propuesta buena porque solo somos dos. Es lo que te iba a comentar. Seguramente mucha gente nos está haciendo el favor de sintonizar el programa y está disfrutando ese talento, y a lo mejor lo pueden tener en la intimidad de su casa, lo pueden tener en una empresa, lo pueden tener también para motivar. Claro. Inclusive motivar en alguna convención. Desde, ¿no?, luego, desde luego. Y obviamente pues nada más son dos boletos de avión, nada más. Bueno, tres. Tres, bueno, claro, con tu asistente. Sí. Tienen tienen los tres habitaciones y es algo más sencillo, ¿no? Sí, señor. Pero ¿a dónde te pueden contactar? Porque eso es lo más importante. Ok, bueno. Sin primero, intermediarios, directo. La página, voy a dar mi página, que de su página Víctor, y a través de nuestras páginas, allí nos pueden contactar. Todos tus contactos de redes sociales, sí, y todo. Sí, y los podemos poner aparte. Sí, aquí van a aparecer. Gracias, en muchas este momento. Gracias. Tenemos un productor, bueno, tan rápido que va a aparecer. Eso, panetela con queso, dijeran en mi pueblo. Saludos a todos mis paisanos de Tabasco, por cierto, los amo. Mi página de Face es Yekina Pavón, Yekina Pavón, o Yekina Sosa Pavón. Ajá, ¿puedo dar mi correo? Sí, claro. Es Yekina La Pavón, pegadito, Yekina La Pavón con minúscula @gmail.com. Ya lo van a ver escrito, que es mucho más fácil. ¿Y usted? Víctor. Sí, mira, mi página es victorpatron.net y de ahí se deriva ya todos mis demás canales, YouTube, Twitter, todo lo referente a lo que hago. Y bueno, ahí nos pueden contactar. También tengo mi estudio de grabación, hago producciones, así que si hay gente.
¿Mabel tiene página? Mabelita no tiene. Pero contigo la pueden contactar. Pero conmigo ahí la localizan. victorpatron.net. Tú has acompañado a grandes cantantes también. Oye, grandes artistas o artistas de renombre, por así decirlo. Y uno de ellos es Arjona. Has acompañado pues casi a todos los cantantes de nuestro país, de que están populares. Sí, ¿no? Así es, así es. ¿Qué sensación te provoca, o qué emoción, o qué sentimiento te provoca acompañar a Yequina? Mira, un músico siempre es agradecido cuando le toca acompañar a una gran artista que interpreta, que a mí una de las cosas que me gusta mucho es el diálogo, que no con todo se puede hacer. Mucha gente de repente necesita tener un tiempo para poderlo acompañar, o necesita darle una cierta entrada para que y con Yequina ella canta y yo acompaño. O sea, no llevo un tiempo fijo, aunque llevamos un pulso, pero no es el clásico acompañamiento de estar como marcando. Estás los libre, tiempos. Estás suelto. Y eso es lo bueno de un tema que tocamos de Alberto Cortés, que lo acompañaba un gran pianista, Mirage. Yo a él le aprendí mucho ese tipo de forma de tocar, de a Leo Corona también, pianista tremendo. Me acuerdo allá en épocas de Arcano. Saludos a mi Leo. Saludos, porque acaba sí. Digo, acabamos de sacar un disco. No, hombre, donde Leo me hizo favor de acompañar. Pianista que me dejaba sorprendido su forma de acompañar, ¿no? Entonces yo tengo grandes maestros en ese estilo. Bueno, el mismo maestro Enrique Neri también, donde me decía, pues el pulso no lo marques tanto, más bien que el cantante te vaya guiando y vas contestando. Y bueno, y es lo que hago con Yequina, ¿no? Y Yequina que lo va interpretando y que me va haciendo crecer de matiz o bajar la intención, porque ella es la voz, ella es la melodía principal. Sí, va mandando. Entonces eso es lo que pues qué bonito te describe Víctor, patrón. De verdad te describe de una manera maravillosa. Y ¿sigues dando clases de canto? Claro que sí. Pues de una vez, sí. Comercial. Pues igual, búsquenlo ahí en el Face. Yo les digo, vengo acá, yo no vivo en la Ciudad de México. Vengo los lunes y los viernes a dar clases de canto. Búsquenme ahí en los datos que tienen. Acuérdate, Yequina Sosa Pavón en el Facebook. Y allí con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Ahorita, de hecho, estoy yendo a un diario específico y a personas de ahí les estoy dando clases. O sea que si en tu empresa quieres que vaya a darle en el diario Contrarréplica de Héctor Parra. Y si quieres, por ejemplo, que yo vaya a tu casa, a tu familia o a tu empresa, es una empresa pequeñita y hay tres o cuatro que quieres que les vaya a dar clases, con mucho gusto. Es una maestra extraordinaria. De verdad, gracias. Eres una gran cantante, gracias. Una gran amiga, y yo me desvivo diciendo siempre las virtudes que tienes, porque de ti siempre he recibido puras atenciones, puros buenos consejos y tu talento, que es extraordinario. Es recíproco, amigo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
luna de los pobres, siempre abierta. Yo y él vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Venimos a ofrecer nuestro corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la infancia. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Nosotros venimos a ofrecer el corazón. Se nos está acabando el tiempo, Yekina, sí, pero quisiera que, terminando de conmemorar este día tan especial de la mujer y hoy que empieza una gran marcha y una gran manifestación de mujeres, que nos dijeras un pensamiento de cómo te gustaría ver futuro México, a México. ¿Cómo vislumbrarías a un México ya sin violencia? ¿Cómo te gustaría proyectarlo? Porque acuérdate que lo que uno piensa se puede hacer realidad. Amén, que así sea. Pues yo veo un México de familias unidas, un México donde ya nos quitamos de tanto resentimiento, tanto rencor, tanta venganza, un México donde no hay tanto egoísmo, que solo pienso en por mí, para mí, después de mí, yo, donde ya compartimos verdaderamente más, donde nos unimos para bien guiar a los hijos, tanto padres de familia como maestros de escuela, donde los empresarios son justos con sus trabajadores, no los explotan, no abusan, porque México es uno de los países más ricos que existen y hay para todos. Entonces, yo sí veo un México donde podamos todos estar bien, vivir bien, pero sobre todo vivir con mucho respeto, tratando al que tengo enfrente como quiero ser yo tratado. Pues qué bonito pensamiento. Víctor, ¿algo que quieras decir finalmente? Pues el día de hoy. Aprovechar este momento también para decirles a todas las familias, los padres, sobre todo que tienen niños pequeños, que les den mucho amor. Yo creo que ese es el futuro de México, de nuestros niños, que no los descuiden, que tengan mucho cuidado con las cosas que ven en internet. Y estamos viviendo en tiempos difíciles donde hay mucha violencia, pero yo creo que si a los niños hablamos con ellos, les educamos valores,
en México puede cambiar. De otra manera, lo veo muy difícil. Pues muchas gracias, Yekina. No, pues simplemente yo creo que el hombre siempre debe de tener un respeto absoluto por la mujer. Nunca en la vida puede pasarle por la mente, ni siquiera, como decía un dicho, rozarla ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No, nunca la violencia nunca te va a llevar a nada bueno, ni en los matrimonios, ni aunque haya mucha confianza, ni pegarle a los hijos. Creo que los puedes educar de otra manera. Había otras épocas que sí nos todavía nos regañaban y nos daban nuestros cocos, pero creo que debemos de avanzar en la educación, tener una educación más amplia, apostarle más a la cultura, apoyar más a la cultura. Sí. La cultura marca el ritmo de una nación. Entre más se apoya una cultura, la cultura no solamente son las bellas artes, la cultura del buen comportamiento, de la cultura de los valores, la cultura de saber que aunque tengamos los mismos derechos el hombre y la mujer, pues al final en el hombre también recae la responsabilidad de no hostigar sexualmente en un trabajo a una mujer, de respetarla, de que si tiene hijos, darle tiempos libres para que pueda ir a su casa, atender los problemas con sus hijos. Aunque seamos los que manejamos una empresa, sí, debemos tener esa conciencia de lo que es la mujer. Sí. La mujer es la base de la familia, es la estructura de la familia. Y si nosotros apoyamos, creo que podemos tener un mejor país, un mejor México y tener, pues simplemente, más bien que tener, erradicar una sociedad enferma. Ay, sí. No una sociedad que ni siquiera pudiera pensar en que pudieran asesinar a una niña, a un niño, a una mujer, o sea, eso, o un hombre, ¿no? El que sea. Yo creo que eso no entra en los cánones de la justicia. Así es. Así pues es lo único que te puedo decir, Yekina. Gracias. Agradecerte que estés con nosotros, agradecer a Víctor, estás en tu casa. Y decirle al público muchas gracias por permitirnos entrar este día en su hogar. Nos vemos la semana que entra con otra propuesta y simplemente hacer un comercial. Búsquenos también en Spotify, en todas las plataformas, en iTunes, donde me hizo el maestro Manzanero, me hizo el favor y tuve el honor de que estuviera aquí con nosotros grabando. Grabé dos temas con él. ¡Ay, y qué padre! ¡Qué emoción! Y ahí están los temas. Pueden ver esta tarde, Villo. Los veremos. Y adoro. Los veremos. Muchas claro gracias. Que sí. Nos vemos la semana que entra. Claro gracias, que sí. Yekina, al contrario. No se olviden de este reencuentro. Yekina Pavón y Víctor Patrón. Lo mejor de la canción. ¡Eso! Para que no digan que no hacemos jazz tradicional, ¿verdad? I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. On my way, and a thousand violins begin to play. And it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. Don't you know that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Through
Wonderland alone. Never knowing my right hand from my left, my hat from my glove, I'm too misty. Hey, Victor, and too much in love. Right hand from my left, my heart from my glove, I'm too misty.